Esta es la ciudad capital, el Jirón Antonio Raimondi. Cientos de vendedores, pero también cientos de compradores que se han volcado a las calles a comprar ropa abrigadora. Eso es lo que se está comercializando ahora en el centro de la capital, en algunos lugares de La Victoria, en los límites, ¿verdad? Hay materiales de stock que las personas han decidido sacar a la venta de forma minorista o mayorista, pero ahí está. Es increíble. Porque aquellas personas que guardan cuarentena, preocupadas por su salud, esta situación les resulta impensable. Pero impensable es también para las personas que usted está viendo en casa dejar de proveer de dinero a sus familias, dejar de darles un plato de comida. ¿Dónde está la bioseguridad? Es lo que nos preguntamos. Ahí en el lugar se encuentra Thalía Rosales y nos da detalles de eso. Thalía, adelante. Muy buenos días, Mabel, así es, información en vivo desde el distrito de La Victoria. Nos encontramos en la cuadra 4 y en realidad la cuadra 4 y la cuadra 5 lucen así, igual de abarrotadas, tomadas por los comerciantes ambulantes, y bueno, ya son varios días los que tenemos que mostrar este preocupante panorama. Y efectivamente son comerciantes que están ofreciendo, debido a la temporada, medias, chompas, casacas, chalecos, gran cantidad de ropa abrigadora, mostrando además de la aglomeración un inminente posible contagio de COVID-19, que es lo que realmente alarma. Recordemos que las autoridades en las últimas horas se han pronunciado, especialmente el ministro de Defensa, Walter Martos, ha detallado de que estos comerciantes, la solución va a ser empadronarlos y darles un espacio donde puedan vender. Y además, por supuesto, que se cumplan los protocolos de limpieza y el aforo adecuado. Al respecto, de inmediato, el alcalde Jorge Muñoz ha detallado, ha ofrecido espacios donde podrían albergar hasta 280 personas. No ha dado más detalles de dónde estarían ubicados estos espacios, pero el alcalde del distrito donde nos encontramos en este momento, George Forsyth, ha detallado que viene evaluando junto con el Instituto Peruano del Deporte que en un estadio se pueda ubicar a estos comerciantes ambulantes que vemos en este momento. Ya son aproximadamente 15 días que rompieron la cuarentena, decidieron llegar a estas calles del distrito para ofrecer sus productos. Uno de los estadios que se podría ubicar a estos comerciantes es el Estadio Alianza Lima, Alejandro Villanueva, pero por supuesto eso todavía está en evaluación. Otra alternativa que se ha deslizado para estos comerciantes es